Ahora sí, Sensei, tengo una duda enorme. ¿Cómo vamos a hacer abdominales sentados? Con mucho Como con trabajo. mucho trabajo, Sí. ¿verdad? Bienvenido, Sensei Es querido, ¿cómo estás? una rutina especial para la gente que tiene poca movilidad, que tiene cirugía en la pierna, en cadera. Y fíjate que por estar sentado se nos puede hacer más pancita, Y ¿no? Porque jorobita, así y joroba, hombros, joroba, sí. y Mala posición. malas En posiciones. cambio, con esto nos vas a ayudar a recuperar un poquito la forma. Así es Muy toda bien. la caja torácica que se enderece. Todo tuyo, el espacio. Gracias. Gracias, Sensei. Gracias. Hoy vamos a hacer una rutina especial para adultos mayores que nos va a caer bien a todos. Porque como veo, normalmente el adulto mayor tiende a que sus hombros se vengan para adelante. Y casi todos están así, no se enderecen, ya los vi. Entonces, la idea es, ¿por qué se nos vienen los hombros para adelante? ¿Por qué se nos hacen jorobas? ¿Por qué se nos hacen la columna cóncava y convexa? Porque no estamos fuertes del abdomen. Si tuviéramos todo el mundo un abdomen fuerte, estaríamos derechitos. El abdomen se cultiva, tiene que dedicarle tiempo por lo menos 3 veces a la semana. Si tenemos un abdomen fuerte, los músculos laterales y los de la espalda fuertes nunca se van a hacer así. Siempre van a estar erguidos. La rutina de hoy es especial para eso. Entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Vamos a calentar un poquito. Tocamos hombros. Uno, dos. No tan amplio por su compañerito. Hacia atrás. Uno, dos y tres. Relajamos. Relajen su cuerpo. Así normal, relájenlo. No se hagan los fuertes, relájense. Cuando acabemos la sección, van a ver cómo va a estar su cuerpo. ¿Okay? Hacemos una mano atrás, una mano hacia el techo. Jalamos uno, dos, este es calentamiento. Tres y cuatro. Y cambio el otro lado. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Separamos un poquito de la orilla. Vamos a voltear hacia atrás, como si nos fuéramos a rascar. Yo voy a agarrar la silla. Uno y uno. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Nos separamos del respaldo. Vamos a hacer el respaldo para atrás, pero mis manos las voy a estirar. Uno y regreso al frente. Como que me hago jorobadito, toco y al frente. Dos, tres y cuatro. La variante de este. Cuando hago atrás, me quedo atrás y subo. Regreso y al frente. Atrás y subo. Aquí. Luego arriba. Al frente y regreso al frente. Atrás y estiro. Uno. En el lugar. En el lugar y regreso. Sin quejarse. Atrás. Uno. Dos. Tres. Ese estirón de atrás, eso que sentiste el jalón, tensaste mucho tu abdomen, pero tu espalda la trabajaste también, por eso se siente, a veces hasta truena. No se asuste, no pasa nada. A mí me truena todo. Atrás uno, arriba. Si oyen algo raro, soy yo, no se preocupen. Que truene es bueno, porque quiere que están acomodando cartílagos, no se preocupen. No te asustes. Atrás uno, como una C, arriba, vista arriba. Al frente y abajo. Último. Atrás uno, dos, tres y al frente. Vamos a tocar la pierna y la rodilla. Uno. Si pueden con el codo estaría mejor, pero en casita no pueden muchos. Entonces vamos a tocar uno, dos, el bracito de arriba amplio. Tres y cuatro y cambio. Uno, dos, esta estírenla bien. Tres y cuatro. A ver, no se trata de estar haciendo así, no es baile. ¿Okay? Tenemos que hacer los movimientos conscientes. Consciente quiere decir que lo sientan. Entonces, si lo hacemos despacio, siento mi estómago, siento mi pierna y siento mi dorsal. Si lo hacemos despacio, quiere decir que lo hacemos con conciencia. Conciencia quiere decir sentir el movimiento. ¿Okay? Despacito. Muy bien, siguiente. Vamos a agarrarnos del asiento, ponemos las manos en el asiento, nos hacemos un poquito para adelante y voy a estirar mis piernas. Uno, dos, tres
y 4. Muy bien. Ahora sí nos descargamos en el respaldo. Un poquito más adelante. Voy a estirar un pie y voy a hacer cambio. 1. No patalien. No le hagan porque lo sigo. Entonces mejor despacito. Síganme a mí, si no yo lo sigo a ustedes. 2. Despacito. 3. 4. Muy bien. Deben sentir el trabajo aquí y en el abdomen. Los dos juntos. 1. 2. 3. Y 4. Muy despacito. Aguanten. A ver. Vamos a cruzar un pie arriba y abajo. 1. 2. 3. Y 4. Hacemos 4, pero son 3 series de 6. Descansamos 30 segundos entre cada serie. Vamos a hacer bicicleta. Yo no sé andar, pero hago de cuenta que sé. 1, 2, suavecito, de bajadita. 3 y 4. Muy bien. Descansamos. El descanso es importante. No hagan todos juntos. Tienen que descansar 30 segundos. Círculos con los dos. 1, 2, 3 y 4. Al otro lado. 1, 2, 3 y 4. Descansamos. Con los dos pies juntos. Un círculo hacia un lado. 1, 2, suavecito. Círculo chiquito. 3 y 4. Al otro lado. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Nos recargamos bien atrás ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar con las manitas aquí. Me separo un poquito de mi respaldo. Para los que estamos sentaditos, vamos a hacer 1, 2 y 3. Y centro. Un cachito más fuerte y bien grande. 3. Listos. 1, 2, 3 a la izquierda. 1, 2, 3 a la derecha. 1, 2, 3 izquierda. 1, 2, 3, derecha. Brazos aquí. Subimos hasta el respaldo y bajamos hasta las piernas. 1, 2, 3 y 4. Listos. Estiro una pierna y la mano contraria. 1, pie izquierdo y mano derecha. 2, 3 y 4. Cambio, el otro lado. 1, 2, empujando. 3, 4. Ahí quédense. 1, 2, 3, 4. Ese es otro ejercicio. Palmas juntas. Nos separamos del respaldo. De mi rodilla externa hacia arriba. 1, y regreso. Me puedo agachar. 2. Agachadito. 3. Y 4. Y voy del otro lado. 1. Muy bien. 2. 3. No hagan cara de esfuerzo. Sonrían. Están en cámara. Están en cuadro. Están a cuadro. 3. Y 4. Se trata de hacer el ejercicio sintiéndose bien, divirtiéndose, generamos endorfinas. Las endorfinas quiere decir que estamos alegres, ¿vale? Ya se me olvidó el que sigue. A ver. De ladito, agarrando al piso. 1, 2, como si fueran a recoger algo. 3, 4 y 5. Muy bien. Pies juntos, nos agarramos del asiento, abrimos y cerramos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Vamos a estirar hacia el frente el último. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una esfera y al centro. Respiramos y exhalamos, nos serenamos. Tenemos que estar relajados porque ahí viene Pati. 3 y 4. Y con este terminamos la receta. Muchísimas gracias, Sensei. Gracias. El aplauso para,
Para David Martínez, sensei queridísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti.